Una pregunta, grábeme, don David. ¿Usted cree que si digo que el 2022 ha sido el mejor año del gobierno, de lo que lleva el sexenio o hasta el momento Andrés Manuel López Obrador al mando del país? ¿Usted cree que me vayan a decir palero, cromasables, que estoy haciendo como instrumento del régimen una labor propagandística? Le pregunto. Pues no, no. Me estoy refiriendo a una encuesta que publica El Financiero, para que vea que no es todo como lo pintan esos odiadores. El 2022 sorprende a los mexicanos, dicen en el periódico El Financiero. El 44% de las personas encuestadas califica este 2022 como el mejor año de por lo menos los últimos tres o incluso cuatro que lleva el presidente como al mando, pues, del país. Un estudio de opinión del diario El Financiero señala que para el 44% de los mexicanos, 2022 fue un año bueno o muy bueno. Para el 31, un año regular. Y para el 25%, un año malo o muy malo. Con esas calificaciones, el 2022 supera al 2021, que tuvo 33% de calificaciones como un año bueno o muy bueno. Y también, por mucho, al 2020, por obvias razones de la pandemia, el primer año de la pandemia, que solamente obtuvo el 5% de calificaciones positivas. Este es el primer año desde el 2020 en que las calificaciones negativas no son mayoría. Aquí este año, el 2022, tiene el 25% de respuestas negativas, comparado con el 53% del 2021 y el 80% del 2020. O sea, que según estos datos publicados, no por Sin Censura y no presentados por Vicente Serrano, el 2022 es el año mejor calificado de por lo menos los últimos tres. Pero bueno, para hablar de...